Hombre en segunda. 3-2. En el béisbol a este nivel se ve muy poco el box. Sin embargo, de anoche a hoy lo hemos visto dos veces. Así es la vida. Por cierto, lo decía de... Ahí está lanzando Gómez Mena, aguantando el swing, saca un bounce, estaba atrás. Marchetti se la da al pitcher, out en primera. Linares, hombres en segunda y tercera. Le tira, levanta un fly. Está pidiendo la pelota al segunda base. Padilla, ahí está. La capturó Padilla. Otra vez en el box, Gómez Mena. Le tira, saca un rolling a la izquierda. Ahí está, fildeando Vargas, el tiro. Out en primera. Retirado, Linares. Otra vez en el box, Gómez Mena. Le tira, saca un rolling a la izquierda. Ahí está, fildeando Vargas, el tiro. Out en primera. Retirado, Linares de tercera, primera. En el box, el derecho Rafael Gómez. Le tira, conecta un rolling a la izquierda. En tercera base la tiene. Hay un out en segunda, devolución a primera. Out, doble play. Corre muy poco, dejó una primera base. Fernando, aquí está la repetición. Claro, fildió hacia adelante Vargas. Le hace ganar tiempo en relación. Osvaldo Fernández ha abierto 5 juegos. No, aclaro. Primero que abre. Ha trabajado 4 veces como relevista. Le dieron... Se retira Osvaldo Fernández y viene Rafael Gómez Mena. Gómez Mena tiene 2 actuaciones. En ambos casos como abridor. No ha completado juegos. Una derrota. Ha lanzado 2 entradas solamente. Hoy en Estrellas de Siempre me place en tener con nosotros a otro de los estelares de los 80, de los 90, de industriales, de metropolitanos y de Ciudad de La Habana. Uno de los lanzadores que con más talento yo he visto en la pelota cubana. Era sencillamente impresionante. Con nosotros, el número 30, Rafael Gómez Mena. ¿Cómo está, Gómez Mena? Fernando, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad que me da. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y de poder conversar acerca de algo que tanto nos ha gustado a nosotros. Gracias por esta oportunidad. No, las gracias a todos, Carla y Ocho. Y relájate, que te veo un poco ahí. Estate como estabas hasta ahora hablando conmigo fuera de cámara. Relajado como cuando el latino. Exactamente. Ya con 50.000 gente, 60.000 gente metida ahí en el estadio. Gritándote. Y a veces no oía ni lo que Medina me decía. ¿De verdad? Sí, me pasó en el playoff del 86. Yo le piché a Pinar del Río el primer juego en Villa Clara. Y había tanto ruido y había tanta bulla que Medina me hablaba del home, se acercaba para hablarme de home y no se oía. De la bulla, del ambiente que había en las gradas. Es impresionante. Pero es apasionante también. Sí. Y cuando aquello no se estilaba, por lo menos yo no lo recuerdo, lo que se estila hace unos años hacia acá en todo el béisbol del mundo, que es taparse la boca y hablar así. No, eso, yo creo que eso más que todo surgió aquí en el béisbol de Grandes Ligas, por, tú sabes, todo lo que hay alrededor, cómo ellos se fijan en todos los detalles. Si tú miras un juego de béisbol de Grandes Ligas, yo creo que ellos tienen una cámara para cada jugador, para cada gesto que hagan. Por eso tú ves que ellos tienen tanto cuidado en hablarlo o en hacer el gesto, porque constantemente hay tantas cámaras que están para todos esos detalles, pero más que todo eso es aquí en el béisbol de Grandes Ligas. Pero bueno, hablemos de Gómez Mena. Reglano, otro de los estelares y de los tantos buenos peloteros que ha dado Regla en toda su historia, y ni hablar de series nacionales. Y ni hablar de lanzadores del montículo. Manolo Hurtado, René Arocha, Rafael Gómez Mena. Ramón Tablado. Un saludo para él también, que sé que está aquí. Sí, así es. Ese
no sé si quepa la palabra orgullo, pero me siento muy feliz de ser reglano, de haber jugado la provincial para regla. No eres capaz de imaginarte, Fernando, cómo esa gente en el municipio de Regla es tan apasionada para el béisbol y cómo te apoyaban. Daba gusto pichar para el equipo de Regla. Yo me siento, la verdad, dichoso, me siento afortunado de ser reglano. Oye, yo recuerdo que, bueno, nosotros de muchachos, ¿no? Adolescentes, que seguíamos muchísimo a las provinciales. Ojo, las provinciales, y siempre tengo que decir así, ojo, y tengo que decir y hablar así de las provinciales de aquella época. Eran fortísimas. Ahí había equipos, Regla, la Industria Ligera, el Psiquiátrico, o sea, Boyero, San Miguel, Centro Habana. Había muchos equipos buenos, Fernando, y era muy competitiva, la provincial era muy competitiva. Algunos juegan las nacionales, a veces. Era muy, muy competitiva y la verdad se creaba, no sé ahora, estoy un poco alejado y ausente de eso, pero había un ambiente muy bueno en cualquier lugar que tú ibas. Incluso ese equipo de nosotros, en una ocasión nos juntamos, la primera vez que nos juntamos, Tablado, Arocha y yo. Eso fue algo que impactó ahí en Regla. Y nos seguían a todas partes. Era un ambiente, esas series provinciales, y era, como te decía anteriormente, era muy competitiva, muy buena. Y es que ustedes tenían un staff que era más fuerte que algunos equipos de la Serie Nacional. Así es. Bueno, si tú miras el equipo siempre tradicional del Psiquiátrico y el equipo de la Ligera, eran equipos que podían competir en series nacionales porque todos sus jugadores eran integrantes de la Serie Nacional. Era impresionante eso, cómo esos equipos eran muy fuertes. Y hacían metropolitanos e industriales, pero había muchos peloteros que se quedaban afuera. Así es, había muchos peloteros que se quedaban afuera, incluso peloteros que tenían calidad. En el mismo municipio de Regla habían peloteros que tenían calidad para estar ahí y a veces no podían llegar porque era complicado a veces hacer un equipo de industriales y de metropolitanos. Y no dejaban moverse a la gente, era una pelota muy cerrada, hasta internamente era cerrada, no dejaba a la gente prácticamente moverse de provincia. Oh, sí, en ese tiempo tú no te podías mover de provincia. Era, de hecho, déjame contarte, porque tal vez estas cosas que te voy a decir nunca yo las había, tal vez no recuerdo si las comenté anteriormente, pero no, creo que no, pero mi madre, toda mi familia son de Villa Clara. Son de allá de Santa Clara. Y entonces, toda mi familia por parte de mi mamá. Y aún estando yo con industriales, en una ocasión mi mamá me decía, ¿y por qué tú no te llevas? Vete a jugar para allá con Villa Clara, si tú sabes que ahí está toda tu familia. Desde niño, en mis vacaciones, yo iba para allá a pasar las vacaciones. Pero eso, de hecho, yo le dije a mi mamá que no, le dije, no, mima, no, yo soy industrialista. El equipo de Villa Clara, imagínate, jugar con Villa Clara hubiera sido algo soñado también, porque es un equipo lleno de talento. Pero todo el que se pone el uniforme azul ya después no quiere probar otro. Pero a la pregunta era que era complicado. En aquel tiempo tú no podías dejar de jugar con tu equipo, era más difícil para cambiarse de provincia. Villa Clara mismo en esa época no tenía un profundo estado de pecheo. Tú hubieras pechado mucho más con Villa Clara que con industriales, por ejemplo. Pero, bueno, un ejemplo concreto. Sí, es que... Pero Villa Clara tenía muy buenos pitchers. Tenía un roster muy bueno. Lo que pasa que era que en esa época industriales, o sea, La Habana
dio, sacó tuvo una época que sacó mucho piche talentoso. Y si nos ponemos a decir nombres, yo creo que a veces no es bueno ni a decir nombres porque a veces se te puede quedar alguno. Pero podemos decir casi 20, podemos decir. Tenían para repartir. ¿Cómo no? Arocha, Valle, Dacu, De La Torre, Tamayo, Pablo, Leocadio, Euclide. Era un... Osvaldo Iván Álvarez. Francisco de Espaine. Había una calidad impresionante. Era el Duque. ¿Quién se quedaba afuera? Mira, por eso te digo que a veces decir nombre, porque, pero incluso era a la par con el staff de picheo que tenía Pinar del Río. No sé si te recuerdas que Pinar del Río también tenía un staff muy, muy, muy profundo, pero... De Pinar del Río fue envejeciendo y hubo un periodo ahí que ustedes fue superior al de ellos. Ya a fines de los 80, el mejor de Cuba era de ustedes. De Pinar del Río se mantuvo por una década, pero de ustedes después ya fue superior ese periodo de finales de los 80, principios de los 90. Era... De hecho, yo he compartido esto en otras entrevistas y yo les he dicho, yo me siento honrado de haber podido estar con ese grupo de lanzadores en Ciudad de La Habana, porque fue una época dorada del picheo en la capital, y yo me siento honrado de haber compartido, de ver, porque yo era el primer fanático de ellos, era yo. De verlos a ellos lanzar, de estar dentro de ese grupo lleno de talento. Yo siempre he dicho que yo me he sentido afortunado de ser parte de ese grupo. O sea, ¿estás contento o más satisfecho de haber estado en ese grupo, a pesar de que eso te impidió lanzar más, que haberte movido para otro equipo? ¿Y haber tenido muchos mejores récords? Mira, la verdad, yo me siento, porque igual, por ejemplo, bueno, cuando tú me hablas de movido para otro equipo, ¿te refieres de otra provincia o...? Sí, porque, bueno, a ver, estamos aquí hablando y conversando un poco hacia atrás y hacia adelante, pero vamos a un poco a desmenuzar tu carrera en un ratico. Tú estuviste con los dos equipos, la capital, con Industrial y con los Metros, pero recordémonos todos que en la pelota cubana en aquella época, por lo regular, la serie nacional era más corta que la selectiva. Y lo que te daba más estadísticas era también la selectiva. Cuando se unía aquel staff de picheo, o sea, que se concentraba, que los que hacían el grado, muchos no podían lanzar prácticamente en Ciudad de La Habana. Ese periodo del 86 al 92, aquello fue un fenómeno. Sin embargo, en otra provincia, que es a lo que voy, no sé, Matanzas, provincia de Habana, provincias cercanas, tú hubieras lanzado mucho más. Tú hubieras sido un abridor de eso de los estelares. Esa es la realidad. Fernando, pero te digo, yo no me hubiera gustado jugar ningún otro equipo que no hubiera sido los Industriales. No me hubiera gustado. Yo me siento tan identificado con ese equipo que yo me parece que yo estaría traicionando esa organización y yéndome a jugar con otro equipo. Yo me sentía muy... Es como... Yo me siento muy identificado por ser reglano. Y a mí me apasionaba jugar para el equipo de regla. Así como a mí me apasionaba, porque ese es mi primer equipo, regla. Así como a mí me apasionaba jugar para regla, era mi pasión los Industriales. Yo no me veía tal vez en otro equipo, específicamente... Con Industriales. O sea, no me veo o no me hubiera visto jugando con otro equipo que no sean los Azules. No, yo sé que ser reglano es una distinción particular. Yo sé que los reglanos son muy orgullosos de eso, de ser de regla. Y es un pueblo muy especial, muy particular dentro de la Ciudad de La Habana. Es diferente al resto de la ciudad. Y en materia beisbolera, ustedes eran odiados y temidos y queridos. Por esos tres lanzadores que tenían en los 80.
Sí, es de hecho, en una serie provincial que fue la primera vez que nos unimos. ¿Qué año fue? Fue en el 84-85, para la provincial, con Regla. Tablado y Arocha estaban con La Ligera. Y yo había ido a la serie nacional, oye esto, con el equipo de Guanabacoa. Porque yo no podía pichar con el equipo de Regla. Por la calidad que tenía, estaba Arocha, estaba Tablado y habían otros. Y entonces yo me tuve que ir a jugar a Guanabacoa. Y con Guanabacoa yo llegué a la serie nacional. Después de ahí pasé a jugar con el equipo del psiquiátrico. Y entonces hay un dirigente del municipio de Regla, él quiso unirnos a los tres ahí en Regla. Y entonces esa primera vez fue que nos juntamos los tres ahí en el municipio. Y fue y de hecho ese año fue uno de los mejores años que ha tenido Regla en su etapa provincial. Ese año se jugaron 40 partidos y nosotros ganamos 30 juegos. 30 y perdimos 10. Fuimos campeones por municipio, no campeón en general en la provincial. Fuimos campeones por los municipios. Y de hecho, de esos 30 juegos que nosotros ganamos como equipo, como 27 lo ganamos entre Arocha, Tablado y yo. De los 30 juegos. Y entonces era apasionante. Era apasionante era jugar con el equipo de Regla. Esa era la época que más yo recuerdo ya. Así. ¿A qué edad empiezas a béisbol y dónde? Yo empiezo a jugar béisbol a los 10 años por un primo mío de Regla que él me dice, oye, están haciendo inscripciones allá en Regla para captar jugadores, niños y todo. Y así yo fui. Y el primer día, la primera persona que me vio fue Manolo Hurtado. Y entonces ellos tenían como, no sé si era una costumbre o era una característica para medirte, te ponían a tirar desde, no se me olvida, yo tenía 10 años, no se me olvida que me pusieron a tirar desde el right field hasta home, con 10 años. Y cuando tiré, disculpa. En el estadio de Regla. En el estadio de Regla. Y en el Alberto Álvarez, pero que nosotros siempre lo conocíamos como el Galván Lobo. Y entonces tiré, y ya cuando tiré dos veces, Manolo Hurtado me dijo, usted va a ser pitcher. Y entonces ya a partir de ahí, yo comencé mi carrera prácticamente desde esa edad yo comencé mi carrera como pitcher. Lo que pasa es que en esa categoría se bateaba también, y a mí me gustaba mucho batear. Pero así comenzó mi carrera con 10 años ahí en el municipio de Regla. ¿Y qué otra posición jugabas? Me gustaba jugar centerfield. Me gustaba jugar shortstop. Esas posiciones me gustaban mucho. Lo que pasa es que ya me pusieron a pichar y entonces pichaba. Y el día que no pichaba, entonces me ponían a jugar en otra posición. Hasta que ya después llegamos a la serie nacional. Entonces ya, de hecho, antes de llegar a la serie nacional, ya tú te identificas con qué posición tú vas a seguir desarrollándote. Porque a veces no se basa en lo que a ti te gusta, sino en lo que mejor tú te puedes desenvolver. Y entonces ya me quedé establecido como lanzador. ¿Y en tu caso qué fue? ¿Era lo que más te gustaba o era lo que mejor hacías, pero no era lo que más te gustaba? De hecho, a mí sí me gustaba lanzar. A mí lo que no me gustaba era estar en el banco. A mí me gustaba estar participando en el juego. Me gustaba estar participando en el juego. Y entonces, ya fuera de lanzador o de otra posición, pero siempre estar participando porque me apasionaba mucho jugar el béisbol. ¿Principales entrenadores que fueron los causantes que tú te perfilaras más como lanzador en esa etapa, en ese periodo? Bueno, como te digo, Manolo Hurtado. Fue el que me introdujo ahí en el para comenzar como lanzador. Entonces empecé a tener resultados desde las categorías inferiores, empecé a tener resultados como lanzador, y ya me quedé
pero yo tenía, había un grupo de entrenadores que siempre estuvieron alrededor mío, como Gabriel Ventura, Jesús Torres, como Lucilo González, que fueron, de hecho fue Lucilo González, fue el, la primera persona que me dio la oportunidad de salir a jugar con un equipo. Él organizaba equipos y a veces salían a jugar a otros lugares, y él fue quien me dio esa, esa oportunidad. Y entonces yo estuve rodeado de varios entrenadores que me ayudaban en todo, de una manera general. Tomás Mena, ¿y ese tamaño tuyo? ¿Siempre fuiste así alto desde muchacho? Siempre, porque mis padres siempre fueron altos, tanto mi papá como mi mamá, ellos eran altos. Lo que pasa es que yo siempre fui delgado. Yo fui delgado, pero era alto en el colegio, en el aula, yo era el más alto, y así normalmente en casi todas partes, casi siempre era uno de los más altos, pero sí, lo que único que era muy delgado, pero sí, siempre fui alto. ¿En qué año o a partir de qué edad ya fuiste lanzador exclusivamente? Bueno, como te digo, las categorías en Cuba, todas esas categorías infantiles, juveniles, tú tenías que batear. Pero ya yo estaba identificado desde 11, 12 años, ya yo estaba identificado como un lanzador. Independientemente de que bateaba, pero ya yo estaba identificado como lanzador ya. Ya yo sabía que por ahí iba a ser mi trayectoria. ¿No fuiste a un equipo Cuba juvenil? No, yo solamente en el año 78 participé en la Serie Nacional Juvenil representando a La Habana. Ese año, imagínate que conmigo fueron juveniles peloteros de la talla de Víctor Mesa, de Jorge Luis Valdés. Eso eran peloteros juveniles en la época mía. Y entonces yo participé en una serie nacional con La Habana. Yo no era tampoco de los primeros lanzadores, para nada de ese equipo juvenil. Tuve poca participación en el torneo nacional. Al año siguiente, ya a mí me cogió el servicio militar al año siguiente. Y entonces yo estuve, después de ese mi primer año juvenil, ya después yo estuve 3 años en el servicio militar, que fueron prácticamente 3 años perdidos de carrera. De hecho, cuando yo entré en el servicio militar, que tú sabes que en Cuba eso es obligado, cuando yo entré, yo llegué a la unidad y yo le dije al teniente: teniente, yo soy pelotero. Y él me dijo: oh, muy bien, te felicito, cuando termines tus 3 años tú puedes continuar jugando. Así me dijo el hombre. Pero bueno, fueron tres años que estuve. De hecho, déjame contarte esta historia, porque estando yo en el servicio militar, yo estaba, mi primer año fue en Jatibonico, en Santi Espíritu. Y yo pude haber participado en la serie nacional, yo pude haber llegado a las series nacionales con el equipo de Santi Espíritu. No se me olvida y siempre le estaré agradecido lo que hizo por mí Luz de Gurriel. Porque estando yo en Jatibonico, yo empecé a jugar pelota ahí cuando podía, que me escapaba a veces de la unidad y entonces podía ir y jugar. Yo llegué por recomendaciones, llegué hasta la academia y me dijeron: vamos a verte. Por recomendación de Manolo Hurtado a través de Hugo en Blandino. Y entonces me fueron a ver, ya el equipo de Santi Espíritu estaba preparándose para la serie nacional. Que habían sido campeones el año anterior. Que habían sido campeones el año anterior, efectivamente. Y entonces llegué allí al terreno, pero imagínate, yo llegué con botas. Yo no llegué preparado ni nada para nada. Yo llegué con botas y llegué ahí. Y el manager de ese equipo era Cándido Andrade. Y entonces
yo llegué con la recomendación de Blandino para que me, a través de Manolo Hurtado, para que me vieran. Y llegué y entonces, bueno, y me dijo, ¿y puedes tirar? Le dije, sí, así mismo. Yo no quería desaprovechar esa oportunidad. Le dije, sí, así mismo, yo tiro así mismo. Llamaron a un catcher, no me recuerdo ahora el nombre, que era uno de los catchers de Santi Espíritu, que era un catcher muy defensivo. No me recuerdo cómo le decían a él, el Chopi, algo así le decían, no me recuerdo bien. No, el Chopi Rodríguez era el torpedero y el catcher era Víctor Muñoz. No, era uno que era defensivo. Era un catcher defensivo, no era muy bateador, pero era un buen catcher defensivo del equipo de Santi Espíritu en la Serie Nacional, pero ahora no me recuerdo el nombre. Y entonces, vamos a hacer un bullpen, y en eso estaba entrenando el equipo de Santi Espíritu. Y yo me puse a tirar, desde que yo no hice ni ejercicio, no hice nada, desde que agarré la pelota que empecé a tirar con el alma, porque yo quería ganarme un puesto ahí. Y Luz de Gurriel me vio y llegó hasta donde yo estaba y me dijo, espérate un momento, quítate eso, ponte mis spikes. Y se quitó sus spikes, los Mizuno de él. Se los quitó y me dijo, ponte esto. Y entonces me puse los spikes de ahí, me sentí muy cómodo porque eran spikes Mizuno. Imagínate, los spikes de Cuba, que eran los vatos, eso era un dolor para los pies ponerse. Yo había acabado de estar en su primer equipo Cuba ya, ¿sí? Así es. Y entonces me puse los spikes y empecé a tirar, a pichar, y a hacer bullpen. Y recuerdo que yo lo oí, que él le dijo a Cándido Andrade, déjalo aquí en el equipo. Déjalo con él. Él le dijo a Cándido Andrade, déjalo aquí en el equipo. Incluso no se me olvida las palabras que él dijo. Me dijo, Guajiro, ¿qué cuero tú tienes? Así, no se me olvidan esas palabras. Y él le dijo, yo oí cuando él le dijo a Cándido Andrade, déjalo aquí en el equipo. Y entonces, bueno, no se dio Cándido Andrade. Yo oí cuando le dijo, no, Luz, el equipo ya está hecho, pero vamos a traerlo para la academia. Y nunca me llevaron a la academia, nunca pasó nada, pero no importa. Dios tiene un plan perfecto para todas las cosas y Dios sabe por qué las cosas suceden y cómo suceden, porque él mira lo que nosotros no miramos. Pero yo le estoy muy agradecido a Luz de Gurriel por lo que él hizo, sin conocerme. Era la primera vez que él me veía a mí. Yo sí lo había visto a él. Y entonces yo dije, ponerme los spikes de Luz de Gurriel, que Luz de Gurriel llegue y me diga estas cosas. Y entonces yo le estoy muy agradecido a él por lo que él hizo. La verdad, se portó con una humildad impresionante. Tal vez ni él sepa eso. Ah, ¿no que eso lo dijiste después? No recuerdo que yo se lo haya dicho. No recuerdo. Ya después pasó el tiempo, yo tuve que regresar a la unidad, después lancé algunos juegos con el equipo de Jatibonico, pero ya después nos trasladaron a La Habana y entonces, pero yo pude haber debutado en las series nacionales con el equipo de Santi Espíritu. Algo parecido a lo que le pasó a Rojo, porque yo no sé si tú te acuerdas que a Rojo debutó en las series nacionales con el equipo de Silvicultores, porque creo que él estaba pasando el servicio militar cuando él debutó con el equipo de Silvicultores. Pero bueno, él tuvo esa oportunidad y qué bueno, pero bueno, yo no me dieron la oportunidad, pero no me siento mal por eso, porque como te digo, Dios tiene planes con todo. Y lo que sí me siento es muy, muy agradecido por todo lo que hicieron por mí ahí en Jatibonico. Me ayudaron mucho, porque no era fácil estar. Yo estaba en una unidad que estaba 20 kilómetros metido para adentro, dentro de los cañaverales. Y yo tenía que caminar 20 kilómetros para salir de ahí, de ese lugar. Imagínate, 20 kilómetros, ahí no entraban carros, ahí no había nada. Y la verdad, mucha gente a mí me ayudó, incluso ellos se recordaron de mí. Cuando yo regresé a jugar ahí en el año 89. ¿Te iba a preguntar eso? Ellos se acordaron de mí. Ellos se acordaron. Muchos de los que llegaron a ese día ahí se acordaron de mí. De cuando yo estuve pasando el servicio militar allá, porque yo jugué pelota con ellos.
hubiera sido tremendo, interesantísimo. Y qué pena, caramba, ¿le faltó visión a Cándido Andrade o habrá sido otro factor, otra gente, o el servicio militar que no te dejó, que no lo dejó, no sé, no sabes? Pues, hay muchos protocolos, tú sabes que para todo hay muchos protocolos. Él pudo haber tenido ese deseo, él se lo pudo haber comunicado a los dirigentes del Lindel, pero no se sabe, a veces tú no sabes dónde es que se traba la cadena, a veces uno no sabe. Yo no recuerdo ese momento con desagrado, no, para nada, la verdad todas esas etapas que pasé me enseñaron muchas cosas y estoy agradecido con Dios por cómo se fue dando todas las cosas, y estoy agradecido con todas las personas, así como Luz de Gurriel, que trataron de ayudarme en su momento. Entonces, por eso es que no estuviste en categoría juvenil, no hiciste equipo Cuba juvenil. No sabemos mucho de ti ese periodo, es que estabas metido en el servicio militar, imagínate tú. Pero bueno, terminas el servicio militar y ¿qué pasa? ¿Cómo es que logras llegar a esa primera serie nacional tuya ya con 19 años? La serie nacional 82-83, que de eso vamos a hablar bastante ahora. Pero ¿cómo es que logras llegar ahí, a Industriales? Mira, déjame decirte, si yo no integré equipo Cuba en esas categorías o en los juveniles, no fue tanto porque ya me agarró el servicio militar. El servicio militar yo entré con 17 años al servicio militar. De 17 todavía no había cumplido 18 años. Pero, o sea, lo que pasa es que había mucha calidad también de picheo. Habían muchos pitchers que eran, pero muy buenos, solamente en la capital. En aquella época habían pitchers muy buenos. Y todos, y esto no te lo digo con humildad, esto te lo digo por la realidad, todos eran mejores que yo. O sea, incluso para integrar la serie nacional representando a La Habana, era muy difícil. Imagínate tú, después, para integrar un equipo Cuba juvenil, era complicado. Pero bueno, que quería hacerte la salvedad esa, porque es la realidad. Ahora, ¿cómo yo llego a la serie nacional? En mi último año de servicio militar, como estaba en La Habana y yo estaba en el EJT, yo tenía las facilidades de poder irme para mi casa. Yo estaba prácticamente como un trabajador. Trabajaba en la construcción con un grupo de todos los que estábamos ahí de ese llamado, que éramos como 100, y entonces trabajábamos en la construcción. Y terminabas tu jornada de la construcción y te ibas para tu casa. Entonces, yo tenía la posibilidad de poder jugar en la provincial, pero con regla me era muy complicado, porque no te daban oportunidades. Ahí estaba Roche, estaba Tablado, era impresionante eso. Y entonces yo dije, me voy a tener que ir de aquí para buscar oportunidades, y entonces me fui a Guanabacoa. Manolo Hurtado estaba en Guanabacoa. Manolo Hurtado fue quien dirigió ese equipo en la provincial, allá en Guanabacoa. Y entonces ahí yo tuve más oportunidades de lanzar en la provincial, y ahí ya entonces me llamaron a la preselección. Para antes las preselecciones, Fernando, se juntaba todo el mundo, todo, Industriales, Metropolitano, todo. Tú no sabías si tú eras industrial o si eras metro. Todo concentrado. Y recuerdo que ese primer año fue en el latinoamericano y estábamos todos ahí. Y entonces ahí lancé, me vieron y entonces me llamaron para el equipo Industriales, que ese año fue en el año 82-83. Yo termino el servicio militar en agosto, el 23 de agosto del 82. Y la serie nacional comenzó, creo que en diciembre 17 de ese mismo año. Pero se contemplaba como la serie nacional 83. Comenzó a finales del año 82. Así fue. Sí, 22 serie nacional, la 1982-1983. Te pregunto algo que se me acaba de ocurrir, y haciendo un poco abogado del diablo. En el 82
fue la famosa purga de varios peloteros capitalinos, y entre esos, algunos lanzadores. ¿Piensas que eso posibilitó que algunos lanzadores como tú pudieran entrar en la siguiente serie, en esta, 88-83, al equipo más fácilmente, o crees que eso no incidió tanto? Mira, no solo yo, sino que mucha más gente tuvieron oportunidades, porque fueron varios, no recuerdo bien, pero fueron varios lanzadores que estuvieron en aquella situación tan desagradable que pasó. Sí. Y entonces, eso, claro que eso te abre oportunidades, pero yo no pienso que haya sido por eso, sino porque hay un plan de Dios en la vida de todos aquellos que somos hijos de Él, y Dios en su misericordia nos ayuda para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer en aquellas cosas para las cuales Él nos llama. Y entonces fue la mano de Dios obrando para que yo llegara ahí a la serie nacional y debutara como lanzador. Por eso, todas las cosas que yo haya hecho, yo le doy la gloria a Dios, porque no fue ni por mi capacidad, ni por mi esfuerzo, ni por mi sacrificio, sino que fue por su misericordia. Entonces, yo estoy agradecido con Dios por todo lo que Él hizo. Fue Él el que permitió que yo llegara ahí, a esa serie nacional. Fue tremenda, porque, bueno, lanzaste también, que no solamente fuiste escogido el novato del año, sino discutiste la condición de mejor lanzador derecho, de mejor lanzador del campeonato, y terminaste entre los cuatro primeros en todos los indicadores de picheo, en ganado, en promedio de ganado y perdido, en entradas lanzadas, en carreras limpias, en promedio de carreras limpias, en promedio de ganado y perdido. O sea, acabaste. Tú tienes buena memoria, porque... No, pero me acuerdo porque aquello fue sonado, y aparte tú impresionabas, joven, así, alto, y nadie te conocía. Así era, fue mi primer año ese... Y yo debuté el primer juego de la serie nacional, fue contra Citricultores en el Victoria de Girón, en Matanza. Y yo fui el tercer pitcher del primer inning. Porque Citricultores empezó a batearnos al abridor de aquel juego, al relevista, y después entré yo como tercer pitcher en el primer inning. ¿Quién abrió? Sanabria. Andrés Sanabria. ¿Era zurdo? Era zurdo, cómo no. Muy buen pitcher, Andrés Sanabria. Y entonces, ya después de ahí, desde el primero hasta el... Yo piché ya después de todo el juego, nosotros le dimos vuelta al marcador, gané el juego, yo estaba... Quedaba unos brincos de alegría porque... Bueno. Impresionante. Y entonces, ya de ahí, a partir de ahí, ya yo me quedé en la rotación como abridor, porque yo no estaba entre los abridores. Pero a partir de ese juego me quedé en la rotación como abridor. Al final de la serie nacional, bueno, gané 9 juegos, perdí 2 y piché para 1,19. Y era bate de aluminio. Y recuerdo que incluso di 3 lechadas seguidas. Los 3 últimos juegos que yo piché, los 3 últimos fueron lechadas. Y incluso el anterior a esas 3 lechadas, se me interrumpió la lechada en el noveno inning. Yo estaba ganando, creo que 1-0 en el noveno inning, y me hicieron 2 carreras y perdimos. Y a partir de ahí, después di 3 lechadas seguidas y terminé con 9-2. Fue un año espectacular en mi vida. No puedo olvidar, porque es que vi la mano de Dios obrando en cada momento. Vi cómo Él me respaldó, cómo me ayudó, y estoy tan agradecido con Dios, que por eso lo hago público, porque su misericordia fue tan grande conmigo que no tengo palabras cómo agradecer todo lo que Él hizo por mí. ¿Primer bateador enfrentado ese día? El primer bateador enfrentado, no me recuerdo ahora el nombre, era un catcher que tenía Citricultores, pero Orlando no me Valdivia.
No. Arencibia era aquel que bateaba la zurda. Bueno, bateaba la zurda era Jesús Figueroa. Ah, sí, era él entonces. Era él. Era él. No. Era blanco. Era blanco. Arencibia, efectivamente, era él. Él era, incluso, no se me olvida, él creo que era el noveno bateador en el orden al bate de ese equipo. Y fue con él con quien yo entré. Incluso tenía la cuenta en 3 bolas sin strike. Con él. Y en el siguiente lanzamiento, que yo traté de marcar para darle strike, él le tiró la bola y dio un fly al short. Y así se terminó, aquel primer inning. Ese fue mi primer bateador. Yo no me acordaba del nombre, pero es él, fue él, Arencibia. Ese equipo tenía gente grande como Wilfredo Sánchez, Leonardo Boire, ayúdame, Pablo Hernández, Juan Luis Baró, Lázaro Junco. Así mismo es. Ese era el equipo bueno de ellos, de Matanzas. Tú sabes que tenía Matanzas, tenía Nequenero, pero en ese entonces era Citricultor el equipo bueno. De hecho, yo ese día, Wilfredo Sánchez me batió de 4-0. Creo que fue de 4-0 me batió. Y yo estaba tan feliz, yo decía, wow, le saqué agua a Wilfredo Sánchez. Y yo estaba tan feliz ese día de porque le saqué agua a Wilfredo Sánchez. Y recuerdo que después en la selectiva, yo le picheo a Matanza, ahí en la selectiva, y me batió de 5-3. Me batió de 5-3. Y uno de los outs que le hice fue una línea que me dio. Y me dio en la rodilla y fue directo para primera. Marchetti la agarró y pisó primera. Imagínate el trabajo que pasé para sacarle out en el segundo juego que yo me enfrenté con él. Pero bueno, estaba feliz porque ese equipo era muy bueno. Ahí me dieron mi primer jonrón en series nacionales, que me lo dio Lázaro Junco. Fue la única carrera que me hicieron en ese juego. Jonrón de Lázaro Junco. Junco, que fue el mejor jonronero de Cuba por muchos años. Y te digo, a mí me hizo bastante daño porque él me dio 4 jonrones en todos los turnos aparte que nosotros enfrentamos. Él me dio 4 jonrones, pero de esos 4 jonrones, 2 jonrones fueron decisivos. Uno fue para dejarme al campo ahí en el Victoria de Girón. Estábamos en el noveno inning empatado 2-2 y abriendo inning él me dio jonrón. Y nos dejó al campo. Y otro jonrón que me dio fue en una selectiva en La Habana, en el Latino. Yo estaba ganando juego 4-2 en el noveno inning. 2 outs, un corredor en base. Y él estaba en el banco porque él no estaba bien al bate. En ese momento él no estaba bien al bate y estaba en el banco. Pero lo sacaron a batear en el noveno, y me dio jonrón y me empató el juego. En el noveno inning, me empató el juego 4-4. No se me olvida que vino Francisco de Spaine a relevar, sacó el último out del noveno. Vinimos nosotros a bate, hicimos una carrera y ganamos juego. Y el juego lo ganó de Spaine sacando un out. Impresionante, impresionante, pero bueno, es... Junco fue un tremendo bateador y a mí me batió bien. ¿Qué selectiva fue esa, la que dirigió Raúl Reyes o fue otra? ¿O fue antes de eso? ¿De qué selectiva? La de jonrón de él. No, eso fue. No me recuerdo el año. No. Fue antes, fue como por el, antes del 90 creo que fue. Pero no me recuerdo el año exacto de la selectiva, pero fue antes del 90. La otra que me comentas, yo sé, lo he visto aquí, o sea, y lo he subido, ese jonrón que te... Ese juego yo lo vi en el Victoria Girón, en la Serie Nacional 90-91. Unos días antes ya de la clasificación para el playoff. Que los metros estaban bien ese año. Muy bien. Ajá. Y ese juego era importante, no para nosotros, sino para Industriales. Yo lo sé. Porque ellos estaban, Industriales necesitaba de que nosotros le ganáramos a Nequenero para que
para ellos poder tener la posibilidad de avanzar. Ese era un juego clave, ese era un juego importante. Y bueno, se dio así hasta el noveno, que no se me olvida que yo, fue el primer lanzamiento que hice, fue un tenedor, y traté de, por quererlo tirar en strike, no lo tiré con toda la intensidad. Y bueno, ahí están los videos. Creo que hasta por arriba el estadio se fue. No debe ser arriba del estadio, bro. Fue tremendo palo, sí. Y es de las poquitas veces que te vi bravo a ti. Sí, no, lo que no es... Te vi molesto. Sí, estaba molesto, pero estaba molesto porque me sentí frustrado. Claro. Por eso, porque... Por muchas razones, pero una de ellas es que a veces después uno se pone a analizar y uno dice, yo pude haber hecho un mejor esfuerzo, porque esos son bateadores que aún sin tú equivocarte, ellos tienen buenos resultados contra ti. Aún sin tú equivocarte, por la calidad que ellos tienen como bateadores. Y entonces, si tú no estás... O totalmente concentrado, o no haces tu mejor esfuerzo en ese momento, porque una característica que tenemos nosotros los que pichamos, tú puedes estar lanzando 9 innings de una manera perfecta, pero tú en un lanzamiento puedes perder el juego. Tú haces más de 100 lanzamientos en un juego. Ahora no, porque ahora todo ha cambiado, pero en aquel entonces yo llegué a tener juegos de 150 lanzamientos. Y tú, en un lanzamiento tú puedes perder un juego de pelota. Tú puedes hacer 100 lanzamientos de una manera perfecta y con uno no puedes perder. Y entonces es lo que pasó. Pero son cosas que se van aprendiendo también después con el tiempo. ¿Tu repertorio en qué consistía, Gómez Mena? Mira, al principio yo basaba mi repertorio en la recta, tiraba curva, pero con aquel tiempo no se conocía, prácticamente no habían pitches que tiraran cambio, que tuvieran, o sea, un repertorio más amplio. Yo vi a Rogelio García tirar el tenedor y yo vi ese lanzamiento tan efectivo que yo dije, tengo que aprenderlo. Y yo mismo agarré la pelota y la metí entre los dedos y dije, voy a empezar a tirar esto. Y empecé a practicarlo yo solo. Y entonces me empezó a funcionar. Y entonces lo añadí al repertorio. Entonces empecé a tirar la recta, la curva. Empecé a aprender a tirarle el slider y el tenedor. Entonces basaba mucho mi picheo en recta y tenedor. Recta y tenedor, recta y tenedor. Era más que todo. Tiraba cambio, pero no tenía el dominio para tirarle el cambio de velocidad. Entonces, basaba más que todo mi repertorio en recta y tenedor. El famoso jonrón que te dio Muñoz en aquella serie extra de las vías ciudadanas, ¿fue un tenedor? Fue recta. ¿Te empecinaste en querer pasarlo porque estaba veterano ya él o qué? Te voy a explicar. Yo entré en ese juego, no me recuerdo si era el noveno o el décimo inning. El juego ya estaba 4-2 a favor de las Villas y ellos tenían corredor en tercera y segunda cuando yo entré. Vino a bate Víctor Mesa. Ponché a Víctor Mesa. Vino a bate Eddie Rojas. Eddie Rojas era el tercer bate de ese equipo. Yo no sé si tú te recuerdas que ese fue un año que Eddie Rojas estuvo muy bien. De hecho, fue al equipo Cuba. No, y te dio un jonrón también anteriormente. No me recuerdo, pero bueno, ese año él estuvo. Ese año de los 25 que dio, te dio uno a ti en el latino. Y creo que fue por el, y si mal no recuerdo, creo que fue por hasta por el center field. Pero él... Por el center field fue, sí. Ese año él estuvo muy bien y él era el tercer bate de las Villas. Y entonces ponché a Víctor Mesa, ponché a Eddie Rojas y Muñoz era el cuarto bate. Pero Muñoz no estaba tan bien al bate como Gurriel, que Gurriel estaba de quinto bate.
Y entonces puse en 3 y 2 a Muñoz. Y yo dije, tengo que darle strike, tengo que poner la batea a Muñoz para no complicarme tanto con Gurriel que venía atrás. Y le tiré recta. Dije, no le quiero dar pase por bola, le voy a tirar recta. Y pum, tiré recta y me dio el jonrón. Esos son bateadores que en cualquier momento ellos pueden estar mal al bate, ellos pueden estar, pero son bateadores que son extra clase. Y entonces pasó eso y me dio ese jonrón que la verdad me... Fue duro, porque eso fue una serie que nosotros debimos haber ganado. Nosotros no debimos ni haber llegado a los playoffs. Con un juego que nosotros hubiéramos ganado del doble del domingo, nosotros hubiéramos sido campeones. Sin embargo, perdimos el doble juego del domingo y perdimos los dos juegos del playoff. Y la verdad... A tu juicio, ¿por qué perdieron? Mira, es que... ¿Qué te puedo decir? No es que haya pasado algo específico, que no perdimos por tal cosa, perdimos por esto. Se empezaron a dar cosas. Por ejemplo, el sábado en la noche, el primer juego de la subserie, nosotros ganamos bien. No se me olvida que Euclides cerró ese juego y estábamos contentos, felices. Y prácticamente ya nos sentíamos campeones ya. Ya nos sentíamos campeones. Nosotros dijimos, ya nosotros ganamos. Llegamos al albergue felices, contentos de todo. Dijimos, bueno, ya mañana ganamos uno. Y igual no teníamos forma de cómo perder. Porque, por ejemplo, perdiendo los dos juegos, todavía teníamos chance de ir a un playoff. Entonces estábamos... con ese plus de saber de que solo teníamos que ganar un juego, y sin embargo todo se empezó a complicar el juego y pasó. Es inexplicable. Hoy en día no hay nadie te puede decir, mira, perdimos porque aquel no pichó bien, perdimos porque no bateamos, perdimos por esto. No, es algo inexplicable que pasó. Tal vez nos sentimos tan confiados con haber ganado ya el primer día, tal vez, pero a la fecha de hoy yo creo que no hay una explicación para eso. Y ese ha sido uno de los campeonatos que más nos ha dolido, que nosotros dejamos prácticamente escapar. Quería preguntar eso. ¿Si había sido ese o alguno de ese periodo? Porque, oye, fueron 5 selectivas seguidas cogiendo segundo lugar. Sí, era... Bueno, ya después, el año siguiente, ganamos la selectiva. Sí. Que fue con Servio dirigiendo y todo. Y la verdad, bueno... Fue mi primer selectiva de haber ganado, porque habíamos ganado en el año 86. Sí, tú estabas ahí, tú fuiste campeón con Industrial. Ajá. De hecho, yo piché, no el juego final, pero el juego anterior contra Pinar del Río, yo piché en Villa Clara. Sí, contra Veguero, el fin de semana, contra Veguero. Así es. Contra Jete, ¿no? ¿Cómo? Contra Jete, ¿no fue? No me recuerdo si fue contra Jete. Yo no gané ese juego, lo ganamos nosotros. Ese juego lo ganó Euclides. Porque yo estaba ganando el juego, creo que 3-1 hasta el cuarto inning. Pero en el cuarto inning me descontrolé y ahí y Chávez trajo a Euclides. Y Euclides siguió todo el juego y ganamos. Pero bueno, esa fue la serie nacional del 86. Y yo no había ganado ninguna serie selectiva hasta el año 90, que... Tú no, la capital no ganaba desde el 76, 14 años. Así mismo es. Pero bueno, volvamos al año 83. Tuviste una espectacular serie nacional, uno de los mejores lanzadores del país ese año, en esa serie.
Ahí está, bueno, carreras limpias, promedio ganado y perdido, victorias, lechadas, entradas, todo. ¿Qué pasó que te sancionaron? ¿Por qué fue? Wow. Que después te hicieron hacer un mea culpa y todo, de que si te habías ausentado. ¿Cómo fue aquella historia de verdad? Ahora con, ahora en libertad, sí, que se puede hablar libremente. Sí. Sí, así es. Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Fuimos, yo piché, estábamos en la selectiva y yo piché el jueves en el latinoamericano contra Pinar del Río. Perdí el juego 1-0. 1-0, perdí el juego ese contra Pinar del Río. Pero existía el reglamento de que cuando tú pichabas 5 innings abridor, tenías que esperar 4 días para lanzar. Entonces, íbamos el fin de semana a jugar a la isla. No me recuerdo contra quién era que íbamos a jugar en la isla, pero íbamos a jugar a la isla. Y entonces yo dije, no voy a ir, si no puedo ni... No puedo pichar. ¿Para qué voy a ir? No voy a ir. Y me quedé, dije, voy... Había una campaña evangelística en la iglesia, y dije, no, me voy a quedar en la iglesia y a la campaña evangelística. Y no fui. Y entonces, después, cuando llegamos el martes, íbamos otra vez a jugar contra Pinar del Río, en Pinar del Río. Yo fui para allá con el equipo, pero estando allá en Pinar del Río, ellos se reunieron conmigo y me empezaron a... Me preguntaron qué razón yo no fui a la subserie en la isla y todo aquello. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo no lo estoy culpando a ellos. Fue una indisciplina mía. Porque yo tenía que haber estado, en ese momento yo tenía que haber estado con el equipo. Yo tenía que haber ido con el equipo a la isla. Incluso si yo me iba a ausentar, yo debí haberles informado a ellos o haberles dicho, mire, ¿ustedes creen que yo me pueda ausentar? No... me puedo quedar acá en la casa y yo hago el plan de entrenamiento, haberles preguntado, pero yo no les pregunté, entonces fue una indisciplina mía. Entonces, ahora, era mi primer año, era joven, tenía inexperiencia y todo eso, y tal vez, me hubieran podido haber ayudado. Mira, Gómez, esto no es así. Mira, esto, aquí, esto, hay que hacer esto. Una serie de cosas. Pero no pasó. Y entonces se hicieron una reunión y no, ¿y por qué tú no viniste? Y esto, y aquello, y lo otro. Entonces yo le dije, mire, si me van a votar o me van a sacar, ¿para qué me hicieron venir hasta acá? Y entonces se reunieron y me dijeron, no, ok, sancionado, fuera del equipo. Pero fue indisciplina mía, fue inmadurez mía. O sea, eso no fue una culpa de ellos. Fueron muy recios. Y tampoco tenían un gran picheo, ni el equipo no estaba bien. Yo me acuerdo que el equipo no estaba bien. No, así es. ¿Ese es el campeonato? Ese equipo no estaba bien. De hecho, yo iba a abrirle ese juego. El juego del martes allá en Pinar del Río. Yo era el que iba a picharlo, pero pasó eso en la reunión y entonces ya el cuerpo de entrenadores ya no era solo el de industrial, aunque el manager era Andrés Ayón, ya todo el cuerpo de dirección habían también de otros equipos. De la isla. Habían de Provincia Habana y entonces ya ellos después se reunieron y tomaron la decisión, pero fue culpa mía. O sea, te digo, como joven que era, tomé malas decisiones en ese sentido y tal vez ellos me pudieron haber orientado un poco mejor o me pudieron haber ayudado en el sentido de mira, hombre, mena, esto es así, esto es, pero la culpa fue mía. La culpa fue mía. Y tú dijiste la causa por la cual no habías ido, no habrá sido que ellos, ¿sabes cómo era en Cuba con el tema de la religión en los 80?
Bueno. ¿Colocaste a Aaron Barrecio o crees que no tuvo nada que ver? Bueno, yo pienso que en ese momento tal vez no tuvo que ver. Tal vez en ese momento no tuvo que ver, pero yo sí tuve problemas con esa situación. ¿Por qué? En el siguiente año, la siguiente serie nacional, cuando nosotros terminamos, porque yo empecé a tener problemas, porque en ese mismo primer año, que yo fui novato del año, me hacían entrevistas. Y yo decía que gracias a Dios, gracias a Dios. Y en aquel tiempo, decirle eso, eso era, para ellos eso era un pecado. Decir que gracias a Dios. O sea, tú hablar de tu fe en ese tiempo era desastroso. Pero yo no podía ocultar. Yo no podía negar. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido con Dios. Lo que yo he hecho en mi vida, lo que he sido en mi vida, se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Él. Y entonces, cuando me entrevistaban, yo decía gracias a Dios. Incluso hubo periodistas que me decían, después de la entrevista, me decían, oye, ¿cómo que gracias a Dios? Yo le decía, sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Él es que yo tengo esos triunfos. Gracias a Él es que yo soy lo que soy. Es gracias a Él. Y entonces me empezaron a hostigar con eso. Me empezaron a hostigar con eso. Y en la serie nacional siguiente, cuando se termina la serie nacional para la selectiva, me citan a una reunión. Allá en Miramar, me citan a una reunión con dirigentes del deporte y un dirigente que estaba por el Partido Comunista de Cuba, que atendía el deporte. Entonces se reunieron conmigo en una oficina y ellos me dijeron, mira cómo tú estás en esta situación, tú no puedes integrar un equipo Cuba, tú no puedes, porque tú no estás dispuesto a tomar un arma para defender a la patria y no sé qué, y me empezaron a hostigar por eso. Yo le dije, bueno, si el lugar que yo puedo tener en un equipo Cuba depende de que yo depende de mi fe, pues yo le entrego ese lugar a otro. Yo no voy a negar mi fe. Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios y yo no voy a negar a Cristo. Y entonces ellos me dijeron, okay, perfecto, no, está bien, no, okay, o menos. Okay. Y ya yo sabía que después de esa reunión, de hecho, me dejaron fuera de la selectiva. Y yo había sido, si mal no recuerdo, el segundo pitcher que más juegos había ganado dentro de todo, dentro de los tres equipos que conformaban el equipo para la selectiva. ¿Otro equipo? Yo gané 8 juegos. Creo que el único que ganó más juegos que yo fue De La Torre, que ganó 10 juegos. Y yo gané 8. O sea, por resultado yo tenía que haber estado ahí, porque no habían 10 pitchers que hubieran tenido mejores resultados. Pero ya yo sabía que cuando yo salí de esa reunión, yo sabía que ellos me iban a dejar fuera, como efectivamente. Hicieron el equipo para la selectiva y me dejaron fuera. Y entonces, ya después, cuando nosotros fuimos campeones, yo incluso pensé por un momento que no me iban a dejar salir, porque hasta me vigilaban. Cuando nosotros fuimos campeones con Industrial y nosotros fuimos a la Unión Soviética, y antes se hacía una escala en el puerto de Gander, que es en Canadá. Ahí se quedaba todo el mundo. Efectivamente, ahí se quedaba todo el mundo. Y entonces me vigilaban a ver si yo me iba a quedar, a ver qué yo iba a hacer. Y a veces a mí hasta me daba risa. Hasta me daba risa porque yo decía, mira cómo me vigilan. Cómo... Y yo no me iba a quedar. Yo no me iba a quedar porque yo no podía dejar atrás a mi familia. Yo no podía dejar atrás a mi familia. Y entonces, nunca lo hice. Realmente... Thank you.
¡Ey, ey, ey! Primera de 3-0. Estaba en 300 antes de comenzar el choque. Ahora por 99 le tira, saca un fly de foul, va saliendo el catcher Bravo, ahí está debajo, la espera la... 4,68. Atazo al center field, la corre Milien, la corre esperando captura.